Looks like we have an uninvited guest. Is that so? A human. A woman. I'm afraid I should ask the uninvited one to leave. That is what you want. Actually, I happen to be acquainted with that woman. A storm is approaching. Hola y muy buenos días a todos, soy Zex y hoy os traigo un nuevo Let's Play de Devil May Cry, retomándolo desde la misión número 4. Un invitado inesperado, nos piden que encontremos la llave que conduce a las estrellas. Recordad, en el anterior Let's Play derrotamos al Cerbero que protegía la entrada de la Gran Torre. Y ahora estamos dentro de ella, lógicamente. Bien, pues, exploremos y tal. A ver qué nos encontramos por aquí. ¿Esto qué es? Un tipo de plataforma super chunga que no dice nada. Podemos interactuar con esto, pues vamos a ir por aquí, por poner un ejemplo. Por aquí me parece que no podemos entrar, nos lo dicen muy discretamente. Con fuego infernal de la muerte mortal. Yo creo que lo primero que voy a hacer es subir hasta arriba. Esto también me sirve, vaya. Orbes rojos, ya sabéis que nos vienen muy bien para mejorar las armas. Mejorar las armas es un requisito fundamental en Devil May Cry. Seguir habilidades y tal. Por ejemplo, ahí tenemos aguijón. Lo que me recuerda, por cierto, cómo se cambiaba. Vale, con R2 podemos cambiar de armas y ponernos, por ejemplo, los nunchacos que nos dio el Cerberito, el chuchín. Hasta el suelo. Hemos bajado. Bueno, pues vamos a ir por aquí de nuevo. ¿Qué remedio? Me parece que había una puerta por aquí azul que se podía pasar a través de ella. A ver si no me equivoco. Por aquí a la derecha. A ver si es verdad. ¿Dónde coño estaba la puerta? Coño, estoy seguro de que había una puerta. ¿Dónde está? Ah, mírala ahí debajo. Vamos por aquí. Vale. Hay cosas ahí. No parece que podamos llegar a ello hasta ahora. Por ahora, perdón. En fin, enemigos. Ya sabéis, en Devil May Cry 1 teníamos a las marionetas como típico enemigo. Y ahora tenemos aquí a estas especies de pseudo muertes. No sé cómo llamarlas, porque mirar el nombre. Luego lo miraré, si veo qué tal. ¿O por qué no mirarlo ahora? No, espera, es que claro, no me acuerdo de cómo mirarlo. Vamos a probar los nunchakos. No me han parecido gran cosa. ¿Cómo carajo miro? No. ¡Ey! Ya está. No. Sí, vale, es con la flecha hacia arriba. Flecha hacia abajo nos pone las armas. A la izquierda el archivo. Y a la derecha el mapa. Vale, perfecto. Esto es con la cruceta. A ver qué pone aquí. Enemigos. ¿Cómo se llaman? Infierno. 1. Soberbia. El carcelero del inframundo encargado de las almas que van al infierno de la soberbia. Usa arena para materializarse en el mundo humano. Ira, que son los que explotan. Pereza. Lujuria. Y vanguardia infernal, que sería el tipo de la guadaña. Enigma, los que nos disparan. ¿Y el cerberito? Ahí no sale, ¿qué dices? Ah, claro, son superdiablos. Cerberus. Bueno, venga, sigamos avanzando, carayo. No sé por qué era amado por decir carayo otra vez. ¿Cómo que no se pueden romper estas armaduras? ¿Qué me dices, tío? ¿Qué hijos de puta? Poca vergüenza que tienen, ¿eh? Cago en Satán. Diría que esa es la llave.
son ninguna novedad. No sé por qué nos lo pintan como tal, pero bueno. ¡Guau, qué heavy! Mola mucho eso. ¡Ay, se ha muerto ya! ¿Qué dices? ¡Otra vez ha muerto! ¡Qué rápido, joder! ¡Buah! Me duró un pedo, joder. Así uno no puede hacer combos buenos. ¿Qué haces, loco? ¡Qué loco que está dando ese video! Es un personaje muy peculiar. ¿Y ese por qué se ha muerto? ¡Ah, no! Espera, no. No se ha muerto. Se ha caído por algún método que desconozco ahora mismo. Pero el tío se ha caído, se ha hostiado contra el suelo. Va a convenir acabar con los hijos de puta estos que nos disparan. Quieres que no joden bastante. ¿Está muerto ya? ¡Ah, huele a leche! ¡Ah, la puta que te parió! Desgraciado, en fin. Pues nada, no me da tiempo a hacer combos. Solo sale un enemigo, es imposible encadenarlos. Eso no le puedo dar. Ahora sí. Joder, ya se ha muerto. ¡Hola, Loich! Eso sí que es imposible. ¡Qué débiles que son! O qué fuerte que soy yo, también puede ser, ¿eh? No descarto esa opción. Concedo el espíritu del acero al ser con una voluntad inquebrantable como una tormenta. Ajá. Vale. Ok. Pues nada, no podemos interactuar con esto. No podemos hacer nada, pues vamos por aquí. Bueno, tampoco, por aquí no hay nada. Pues vamos a ir por la puerta de arriba, oye. ¿Qué remedio nos queda? A ver qué encontramos aquí. Tenemos esos para meterle de hostias. Y esto lo podemos destruir, pues vamos a hacerlo. ¡Oh! Poder de los nunchacos. Molan, ¿eh? Eso es innegable. Va, poquitas almas he sacado. No me han salido bien los combos. Estaba intentando hacer el del aguijón, el de clavar la espada numerosas veces, pero... Hostia, no me termina de salir, ¿eh? A ver... No, no me sale. No hay huevos, ¿eh? No se va a hacerlo, por más que lo intento. ¡No! Volvió a destruir esa estatua. ¿Qué hago en la leche? Satanás. Hijos de puta. Venga, otra zona. Combate, combate. Queremos un combate. Queremos un combate. Hostia, mola un montón el combate anterior Maker 3. No sé, me parece más fluido que en el 2. O sea, perdón, el 2 está bien jugada. Que en el 1. Ya está. ¡Hala! Hasta luego de nuevo, barra de combo. La leche, tío. ¡Puta mano de mierda! ¿Y? No me están saliendo las putas habilidades cuando quiero hacerlas. Cuando ya no quiero hacerlas, empiezan a salirme. En plan, somos unas hijas de puta. Vamos, hay un stylist. Nada, cuídate. Ay, vale, es que expulsando el aguijón. Vale, me alegro mucho de que haya salido un error. Me importa una puta mierda. Pero es cierto que igual queda un poco violento, ¿no? Vale, perfecto. Y además la pose de soy super guay también queda divina. Ay, a ver si conseguimos coger eso. A ver, vamos a apoyarnos aquí. No. Espérate. ¡Ay! Coño, aquí y ahora aquí. ¡No! ¡Ahí! Perfecto. Fragmento de gema azul. Venga, vamos para abajo. Ajá, perfecto. Perfecto. Anda, hemos salido de nuevo a... ¿Qué dices? No puede ser. ¡Ay, claro! Habremos subido en la torre.
O sea, que no me... No, digo, me voy a dejar caer a ver dónde estamos. No, no te dejes caer porque tendrás que volver a recorrerte todo. Y no queremos eso. Así que tira por aquí. Y no des tantas vueltas. Uy, qué tentador es tirarse para coger esto. Madre mía. Ah, vale, vale, claro. Claro, es lo que te digo. Es el piso de arriba, sin más. El piso al que antes no podíamos acceder porque había unas columnas enormes. Ay, eso duele un poco. Bueno, no duele porque Dante las caídas se las pasa por el forro los cojones. Pero... ¡Ay, coño! ¡Puta mierda! Ahora. Vamos a seguir subiendo un poquito más, a ver qué hay. Sabéis, por aquello de explorar y tal. Explorar es necesario. Y es un mal vicio que yo tengo, me gusta explorar. Ver todos los escondrijos que guardan los juegos. ¡Ay! Frente a un gran engranaje que gira constantemente, hay una tableta con una hendidura redonda. Se sospecha que tenemos que meter ahí la llave de las estrellas. Habrá que llamar al guardián de las estrellas. Un vídeo muy curioso en internet. Buscar el guardián de las estrellas. Loco. Ya me diréis que os sale. Seguramente saldrá un loco, por cierto. Y a ver qué hay aquí. Uy, esta escalera se va a romper. Es que se veía venir de a kilómetros. Ahí va, y encima sale aquí un hijo de puta. Pues nada, vamos a matarles. Lo típico, vamos. Estamos aquí acostumbrados a matar ya. Iba a decir en Dante's Inferno, pero esto es Devil May Cry. No Dante's Inferno, Dante's Inferno hace tiempo que se acabó. Y hasta que no anuncien una secuela, yo diría que no va a volver a salir por aquí Dante's Inferno. Yo no tengo intención de comprarme los cruces de Santa Lucía, la verdad se ha dicho. Venga, vamos ahí. ¡Hostia! ¡Cómo pica, ¿no? Ay, vale, estaba pensando bien en el ataque de R1 con esto, como el ataque de aguijón de la... Coño, de la Excalibur. Iba a Excalibur bien, de la Rebellion, pero es simplemente un ataque rotatorio. O sea, realmente es imposible alcanzar un... Bueno, imposible no, pero alcanzar un objetivo que esté muy lejos con esto es muy difícil. Cuidado, vamos a reventar a ese bicho. Que si no nos va a joder bastante. No, a este no. A ese. Al que explota. ¡Coño! ¡Al que explota, joder! ¡Ay, va! ¡Madre mía! Ese cambio de cámara tan violento. No me gusta. Perfecto. ¿Ya está? Effective Wonder. Vamos por aquí. ¿Queda algo? Esto parece como si se pudiera entrar, ¿no? Ahí hay, de hecho... ¿Algo? Pero por aquí no se puede entrar, jo. Y ahí hay algo. Hay una estatuilla. Y ahí también había una especie de... superficie con calaveras. No se puede acceder. Buah, vaya mierda. ¡Vaya asco! Y total que por aquí no podemos... ¡No! Iba a decir, aquí no hay escaleras. Pues nada, no hay escaleras porque hay enemigos, gilipollas. Madre mía. A veces destaco por lo estúpido que llego a ser. ¡Ay, boh, Dios! Madre mía, eso ha picado, menos mal. Que también me ha tirado una gema verde. Muy bien, el vacío sufre mucho con tu ataque. Un montón sufre el vacío. ¡Hala, otra vez! Madre mía. Metemos este con los muchachos. Y al otro también, oye. ¡Showtime! ¡Ay, que se me va! ¡Puto mierdas! ¡Ah, me está bajando la puntuación! Bueno, no ha estado mal. He conseguido una doble S. Lo cual es cojonudo. Y ahora vámonos arriba, por Dios, pero esta vez sin dejarme caer. Y tal, ¿esto qué es? Que tu determinación no flaquee. Tu futuro reserva grandes recompensas a quienes afrontan sin reservas y con arrojo. Ajá. No sé qué quiere decir eso, yo me voy por aquí. No sé si era un mensaje subliminal para que me siga dejando caer hasta el infinito y tal, y más allá, ¿no? Puede ser, es una posibilidad. Oiga, ¿y ese bicharraco? ¿Qué coño? ¡Hostia, este es un jefe! ¡LOL! Más heavy que una lluvia de hechas.
sí, daño está recibiendo más bien poquito, ¿eh? ¿Cómo mola, tú? Un jefe por aquí. ¡Ahí va! Algo un poquito... ¡Ay! ¡Rayos! Esto es una putada. Esto de los rayos. Voy a probar con la escopeta a ver si le hago más daño. A ver, venga, sal bichito. ¿Por dónde vienes? ¡Hermoso! ¡Por ahí! Prepárate, abre la boquita... ¡Ahí va, hijo de puta! Bueno, vale. Joder, cómo mete el cabrón, ¿no? ¿Cómo mete el hijo de puta? ¿Se mete ahí? Oye, ¿cómo da la vuelta de rápido, el cabrón? ¡Es muy rápido! ¡No! Me va a matar. Pero ya lo veo yo, me va a matar. Si de hecho es que no le estoy haciendo daño, casi. Que no le estoy haciendo daño. Pero nada. Si me puedo pegar toda la eternidad pegándole. ¿Cuál es su punto débil? ¿La boca? Creo que sí, la boca. ¡Joder! ¿Puedo subir a él o algo? ¿No? Ahí se vuelve a regenerar las patitas, por mucho que se la rompa. ¡Qué puta mierda de bicho! Nada, olvídate. Tengo ni idea de cómo matarle. Ya me mató a la mí, no te preocupes. No te calientes la cabeza. ¡Madre mía! Este bicho, pues, ¿cómo se le mata? Yo creo que tengo que subirme encima de él. Creo yo, es que es lo único que se me ocurre. Desde luego, desde abajo no se le puede matar, porque te pule. Esto es mucho más efectivo, ahora nos va a electrocutar. Mucho más efectivo, sí señor. Uy, se me ha ido un poquito. No os lo digáis a nadie. Era bueno subir por aquí. No me había fijado en que se podía subir por aquí. Por eso yo estaba pegándole desde debajo. Digo, es que no se puede. Tiene el tiempo Sigru. ¿Dónde está el bicho? ¿Viene por arriba? Muy bien. Más débil de lo que esperaba. Mucho más débil de lo que esperaba, joder. Es que, claro, me pongo debajo de él, que tiene justo sus fuentes de energía y de poder y toda su mierda. Lógicamente, la paliza que me pega no está escrita en ningún sitio. Ya está. Va por culo, bicho, coño. Cuánta tontería. Hostia puta. Vergüenza me da que me haya matado una vez. Por Dios, es más simple que pa' qué. Súbete encima de él y cáscale. Ya está. Ya está. Joder. Puta mierda de bicho, macho. En serio, es que era súper simple. Yo ahí calentándome la cabeza, disparándole desde debajo y escopeta y tal. No hace falta. Tenemos la rebelión, joder. No es como Esparda. Ay, 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 que se van. Mierda, adiós. Cago en la puta. ¿Por qué no he visto que ha caído aquí la cabeza, joder? Cago en la hostia. A ver, ¿qué hay aquí? ¿La llave de las estrellas? Ah, no, planisferio. Un dispositivo astronómico que muestra el vacío eterno. Se dice que su energía es el tiempo. Here is very sturdy. You see?
Your tricks will do no good. No good! Zip it, or I'll pierce that big nose. That could be a problem. Just hear me out. You've got nothing to lose, right? My name is Jester, and I know a thing or two about this place. That thing there is a power generator for this entire sector. In order to open the door, you need to apply a little something to it first. Do you know what that is, kid? Or is that too difficult for you? Get to the point, or do you want to keep on dancing? Actually, I prefer a sword to be my partner. May I have this dance, my lady? Nope, denegado. Bingo! That is what the something is. Remember that, kid? Write it down on your hand if you don't trust your head. I see. Thanks. You still piss me off, though. Probablemente lo sea. Es un imbécil, un cortico. Más corto que el día de Navidad. Pero, misión terminada, la misión 4. Veamos la puntuación. A ver, C, S, B, D, S. Una B, como siempre. Y todo gracias a las putas gemas y a los objetos usados. Porque el tiempo me cuesta un cojón y el daño no tengo ni guarra. ¿Tengo cómo subirlo? O igual es hacer menos daño, no sé, no se me ocurre cómo puede ser. No tengo ni idea. Pero ni idea. En fin, paz y mucho vicio. Nos vemos próximamente con más Devil May Cry 3. Hasta luego.